A las buenas, gente. Tras culminar nuestra venganza contra Bruno Tattaglia, toca darnos una vueltecita por la residencia Corleone. Porque Sony quiere vernos. Recordemos, después de que atacaran al Don, Sony se ha convertido en el jefe en funciones de la familia Corleone. Y, venga, dejadme pasar. Ah, por aquí. Recordemos que él nos ha echado una manita en el tema de vengarnos de Bruno Tattaglia por la muerte de Frankie, que no podía quedar impune bajo ningún concepto. Eso no sería siciliano. Recordemos, aunque esto ha ocurrido hace poco, el asesinato de Bruno Tattaglia va antes del asesinato del turco y del capitán McCluskey en la película y en los libros. Aunque ahí, de hecho, solo se menciona un poco de pasada. Es aquí donde se trata con más profundidad. Vamos a ver dónde está Sony. Ah, aquí está. Hola, Sony, ¿qué hay? Necesitamos que hagas un trabajo, ¿capiche? Venga, ¿qué es? Entonces te cuenta la situación, que Solozzo está muerto, que Bruno Tattaglia aún también está muerto, pero que aún así los Tattaglia no mueren ni para atrás. Y Sony piensa que andan detrás de algo, y que sea lo que sea, no es bueno. Y de, ve a buscarme mañana al apartamento de Lucy Mancini, que seguramente allí estarán mis chicos. Que hay un trabajito para ti. Eso está en Midtown. Buenas, Clemenza. Pues ahora cogemos el coche negro que ya está mirando a la salida y a tirar. Y vamos a movernos. Aunque ahora enseguida vamos a echar un vistazo para saber dónde están exactamente esos apartamentos. Que son uno de los pisos francos que puedes comprar, claro. Como lo seguramente estará por ahí, iremos directamente desde el Bowery, que es más rápido. Mod, canal. Y aquí está, el Bowery. Ya aquí la mayoría de los negocios son nuestros, pero en fin. Como ya dije, ya será para el penúltimo capítulo cuando los tengamos todos, salvo cuatro. Dejaré uno para cada familia y en el último capítulo ya los tomaré todos. Esos, lo he hecho, los voy a dejar a propósito. Pero bueno, ya estamos en Midtown, así que vamos a echar un vistazo al mapa. Dale. ¿Ves? Ahí ya tenemos la mayoría de los Corleone. Vale. Ahí. ¡Uf! Estamos en pleno territorio Barsini. Porque solo hay un negocio de los Corleone. Pero si ni siquiera ha pasado cerca de él, ¿cómo se ha podido tirar ahí en plancha? Así que ahora pasaremos el túnel de Midtown o en la siguiente a la derecha. Y de allí ya iremos a los apartamentos. Uy. Tendremos que intercambiar los papeles del seguro, ¿no? Bueno, este de ahí es el banco que más beneficios te puede dar en caso de que lo atraques. Creo que te puede dar de 50.000 dólares de una atacada. Y ahora aquí en la calle 42. Y no, aquí no muy lejos están el almacén de los Barsini y su central de transporte.
Pero tenemos que pararnos aquí. Vamos a ver, la guerra de Sony. Sony lleva la guerra a las calles, expandiendo agresivamente el imperio. A pesar de ser el terror de la calle, Sony también debe ocuparse de la familia cuando está en casa. Sony Corleone, hijo brutal de Don Vito y su claro sucesor. Porque claro, él era el teórico sucesor. Bueno, aquí tenemos, ese de ahí de gris es Willy Sisi. Y salta a la vista que Sony no quiere negociar. Sony no se anda con tonterías. Porque claro, Sony se lo encontró en la calle y se lo trajo a casa. Y de ahí que Sony se... Tom se convirtiera en consigliere y abogado de la familia. Y ahora a ver qué quiere Sony de nosotros. Ah, aquí estás. Los Cuneo han atacado a dos de los nuestros mientras comían, malditos perros. Ni se habían comido la sopa. Esto es intolerable. ¿Qué plan hay? Vamos a atacar ese bar de los Cuneo. Vale, al Bronx. Badabing, badabang, badabing, badabang, badabing, badabang. Lo de badabing de los Soprano viene por esta expresión. Así que ahora tenemos que ir al bar de los Cuneo en 2 minutos. Esto que te va a comentar se lo dice a Michael, pero claro, como Michael no está aquí ahora, nos lo dice a nosotros. Dice, tío, esto no es como la guerra donde disparabas desde 1 kilómetro. No, no, aquí tienes que hacerlo cerquita. Hasta que te manches el traje. En fin. Son esas cosas desagradables pero necesarias. Entonces, el plan de Sony es sencillo: saber quién les da los suministros y arrasar con todo. O sea, Sony es un apóstol de la guerra total. Yo grito, tú gritas. Ah, y ahí es. Y ahora ya, nosotros dos contra el mundo, como en los viejos tiempos. Dos hombres y un destino. ¡Hala! Eso díselo al que está ahí muerto. Y a este otro, también. Ellos dos te pueden dar la respuesta a los de si quiero liderar la carga. Uy, menos mal que tenía ahí la puerta, que si no, habría tenido un problema. Sony, iba a dispararle por el cristal. ¿Me has cerrado la puerta? Bueno, me la has abierto, pero en fin, ¿qué más da? Ya me entiendes. ¡Hala! Una rafaguita de plomo. Como siempre, recarga en momentos de marea baja. Ahora vamos a dejar un poco. Vamos a bajar por aquí. Que parece que no nos dejan. Vamos a ver si podemos bajar por aquí. Ah, ahí estáis. ¡Hala! Toma una ración de balas. Ándate con mucho ojito, siempre que abras una puerta, con ojo. ¡Hala! Y usa los explosivos, claro. Mira, hemos limpiado toda la habitación solo disparándole a una caja de explosivos. Hola amigo, vas a cantar por soleares. Venga, habla. Bueno, eso salta a la vista porque aquí hemos visto Cuneo hasta aburrir. En fin. Y entonces ves cómo se pira ese. Ha salido, vamos, corriendo.
como ves, se ha montado enseguida en un camión. Y ala, ha ramplado con un coche. En fin, tienes suerte. Que tengo que irme. Que si no, te pegaba dos tiros. A ver. No tengo tiempo para ti, ¿sabes? ¡Hala! Pero aquí, claro, como enseguida, como el tiempo que hemos perdido con este tío, vais a, y como enseguida te vienen dos coches de los cuneos, y si lo juntas todo, es que hemos perdido al jefe del tinglado. En fin. No pasa nada, como ya hemos llegado al punto de control, y es el mismo, no pasa nada. Ahora simplemente no tienes que perder de vista el camión. Eso es la clave. A ver, que me dejéis en paz. Bueno, parece que han reabierto ese bar de los Tataglia que reventamos en el capítulo 6. Oh, venga, también nos ponen ahí barreras. Que parece que saben exactamente por dónde vamos a pasar. Ahora aquí, gira a la izquierda. Y ahora aquí, encima nos tiran un camión. Vamos. ¡Hala! ¿Delicadeza para qué? Bueno, en fin, la cuestión es que hemos llegado al lugar al que debemos ir. Y ahora vamos a encargarnos de los que vienen ahora. Vale. Y ahora vamos a este tinglado. Pertenece a los Tataglia, como veis. Pero por alguna razón inescrutable, lo ocupan ahora los cuneos. Sí, esto, cuando se acabe la misión aquí, lo que habrá son Tataglias. Bueno, parece que no hay nadie más, así que adentro. Vamos a esperarnos un momentito a acabar de curarnos del todo. Y ante todo, ve agachado por si acaso. Porque aquí te pueden hacer una encerrona a poco que te descuides. ¿Ves? Os lo dije. Y no sé por qué, pero esto me da la sensación de que va a acabar en guerra de bandas con los cuneo. ¿Y? No puedo andar. Ahora en cuanto nos carguemos a este... Vamos a hablar con ese tío. Bueno, tío, no sé mucho de ti, pero tienes un problema. No quiero más problemas. Tendrías que haberlo pensado antes de enviarnos a tus matones. Te diré lo que quieres saber. Venga, habla. Así que en Midtown. Vale, vale. Así que nos pilla cerca. Suenan las campanas, es Navidad. Y entonces nos menciona a Arti Sabueso Manzarano. Bingo, por lo visto. Bueno. Aquí, en el mundo real, el que más se acerca a Artis Manzarano es Salvatore Manzarano, que llevó a ser originario de la falla, que fue uno de los primeros jefes de la Cosa Nostra en Estados Unidos. Bueno, lamentablemente, no es nada personal. Bueno, en esta ocasión sí lo es.
Pero Salvatore Manzano fue más en los años 20 y 30. De hecho, murió en 1931. Y llegó a ser el capo di tutti capi. Vamos, el jefazo absoluto de la Cosa Nostra. O sea, que eso es lo que más se acerca a Arti Manzano. De hecho, solo tuvo así 6 años. Y se convirtió en don. Estableció las reglas de la comisión de la mafia. Que decir que hasta la mafia, que son lo más bestia que hay, tiene sus propias reglas. Y al final, ¿qué le pasó? Pues que le metieron de cuchilladas hasta matarlo en 1931. Y ahora tenemos unos 3 minutos para ir al almacén de los Cuneo. Afortunadamente nos pilla muy, muy cerca. Solo hay que ir calle arriba, nada más. Porque ¿te acuerdas del lugar donde dejamos a Michael para que se pirara a Sicilia? Pues es ahí. Así muelles en el juego hay 3. Uno en Nueva Jersey, uno aquí en Hell's Kitchen y otro en Brooklyn. Este lo llevan los Cuneo, el de Nueva Jersey los Strazzi y el de Brooklyn lo llevan los Barsini. Ahora lo que tenemos que hacer es hacernos con el control de este lugar. Vale, ahí tenemos al menos a 2. Y se han comido la explosión, pero vamos, de lleno. Vale. Uy, aquí tenemos una marabunta de cuneos. Esto un poco más se parece a la convención del Partido Comunista. Con tanto rojo que hay. Vamos, y ya estoy plenamente convencido de que esto va a desatar una guerra de bandas. En condiciones normales no la desataría seguro, porque claro, es solo llegar aquí y matarlos. Pero claro, entre los que hemos matado en el bar, los que hemos matado ahí en el almacén y estos, vamos, se viene la guerra de bandas. Vamos a ver. Vale, por aquí no podríamos entrar, pero en fin, tengo que entrar por el otro lado. Vamos a hacer volar ese camión que no me fío del todo. Tendría que haber esperado. ¡Hala! Por los dos lados hemos atacado. Ahora aquí ten cuidado porque detrás de esos barriles hay un camión. O sea que tú te acercas lo bastante. Y entonces cuando ya los vuelan. Porque eso es un intento de atropellarte, claramente. Tú vuela el camión, siempre. Y entonces ya por aquí sí podemos entrar. Hay al menos 2. ¡Hala! De golpe han salido unos 4 o 5. Lo dicho, se viene la guerra de bandas en 3, 2, 1. Bueno, en 3, 2, 1. Y ahora, seguro. Vale, has iniciado una guerra de bandas con los Cuneo. Ya digo yo que si buscas el 100%, vas a librar como mínimo 2 guerras de bandas con cada familia. Cada vez que tome su residencia. Así que te recomiendo encarecidamente que tengas bien ubicado a la gente del FBI. Vale, te gastarás de 2.000 a 3.000 pavos para ganar la guerra, pero yo
es bastante más rentable eso que ponerle una bomba al negocio. Así que claro. En fin, vamos a acabar con esto. Bueno, Artie, ¿vas a colaborar o nos tendremos que encargar de ti por las malas? ¡Hala! No te pongas contra la familia, tío. Tú sabes, si aceptas, vale. De lo contrario, serás traición y morirás seguramente entre horribles sufrimientos. Vale, objetivo cumplido. ¿Ha ido todo bien, Sony? ¿Eh? Hay que seguir la corriente, tío. Hoy ha tocado un buen montón de mierda. Y casi puede entenderse que nuestro protagonista empieza a ser el protegido de Sony. Por el trato que llevan. Bueno, ya estamos todos. Nos vamos a casa. De esta manera se completa la guerra de Sony. 30.000 puntos de respeto, 40.000 dólares y un clip de la película. Pero en fin, eso ya es otra cosa. Y ahora vamos a ver qué quiere de nosotros el tío ese. Así que Sony, ¿tú tomasteis todo ese sitio solo? Sí, los dos solitos. Sony se ha ido ya, reúnete con él en la residencia. Vale, tendremos que ir a ver a Sony a la residencia. Vamos a investigar un poquito antes. Y ya veremos qué hacemos. Porque si hay caja fuerte, la volamos. No, no hay caja fuerte. Porque aquí hay una caja fuerte con bastantes beneficios. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega, los Corleone van a recibir un golpe durísimo y Michael va a volver de Sicilia. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.